Señores, como dije ahorita, agradecerle a Dios por la oportunidad de estar con ustedes y pedirle que bendiga las manos de la queca que nos trajo un suculento manjar, arroz blanco con filete de pollo antes de nacer con unos aguacaticos. Oye, está arroz blanco con filete de pollo antes de nacer, miren, 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 miren ahí, miren ahí. Una vaina bien. Miren, dentro de lo que es las policiales, en el día de hoy, la policía recuperó un vehículo que había sido sustraído. Se trata de una pick-up, una camioneta pick-up, la cual fue recuperada para beneficio del propietario. Mírenla ahí, la policía trabajando. Pero de igual manera, un joven fue apresado por asunto de una denuncia de atraco. Se trata del delincuente, el reconocido delincuente, Juan Oliver Muñoz, Aria Oliver, quien le agarró y le hizo un atraco a una señora, apellido Castillo Vargas, y la despojó de dinero en efectivo, documentos y otras pertenencias. Ya la policía, de igual manera, eso fue en Navarrete, lo agarró y lo sacó ya de las calles. Ahora depende del Ministerio Público que este elemento no siga siendo una persona asidua a estas acciones delictivas, porque no entiendo cómo es que con un prontuario delictivo hoy lo apresan y a la semana ya está suelto haciendo las mismas travesuras. Por otro lado, también en la Plaza Valerio fue sorprendido el nombrado Joel Alexander Espinar García, el menor o Bocachula. Ese delincuente que ustedes ven ahí intentó realizar un robo en un centro comercial, siendo sorprendido en flagrante delito y puesto bajo arresto. Este había roto un cristal de ese establecimiento para tratar de cometer el hecho, pero gracias al efectivo patrullaje de la policía, fue infructuoso llevar a cabo dicho robo, teniendo la mala suerte de caer en las garras de los miembros policiales de la Dirección Regional Cibao Central. Por otra parte, en La Herradura fue apresado otro delincuente al cual se le ocupó una pistola. Miren cómo que están estos tigres, miren cómo que están estos delincuentes. Ese joven, apresado por la policía preventiva, lleva el nombre de Juan de Jesús Hernández Isiano, al cual se le ocupó una pistola Prieto Beretta calibre 9 milímetros sin ningún tipo de documentos. ¿Para qué la tenía? No sé, no duden que vaya a ser para ir a la iglesia, ¿verdad? Quizás la tenía para ir a la iglesia a orar, a rezar y que no lo atracaran. Se atreve a decir él, ¿verdad? También fue ocupada una motocicleta, la cual había sido, miren la pistola ahí. Sabrá Dios los atracos que tiene esa pistola. Los atracos que tiene esa pistola. ¿Y a quién se la habrán quitado? Por otro lado, también se les recuperó una motocicleta a un señor de nombre Domínguez, Peguero Domínguez. Ya está contento ese también, recuperó su motocicleta, su herramienta para buscarse el moro. Sigue la policía trabajando en Santiago. Y por último, y para concluir y seguir masticando,
Esto fue en Villa González. Apresaron a un hijo de su... No, baja aquí, baja aquí. Espérate, baja aquí. Apresaron a un hijo de su maldita... que violó a su hija. No debieron haberlo apresado. A ese no debieron haberlo apresado. Ese elemento inmediatamente la comunidad se enteró de eso. Debieron haberlo linchado. Debieron haber cogido un pilón y machucarle los testículos. Porque un elemento que tenga un corazón, que tenga una mentalidad tan sucia y la capacidad de abusar sexualmente de una menor, de su hija y menor, yo creo que no debería merecer el don de la vida. Ojalá que hagan un escarmiento con este animal y que la justicia, como siempre, no tenga paños tibios, porque vuelvo y repito, la policía sigue trabajando y el Ministerio Público soltando. Será mañana cuando nos reencontremos nuevamente en esta su sección En Serio con El Padrino.